Hola amigos, en esta ocasión les daré la definición de, princeso, así es, si alguna vez te has llamado princeso, eso quiere decir que te estás declarando gay abiertamente, he dedicado mi tiempo para hacer este video por el simple hecho de que eso de princesos me tiene hasta la verga, pero hoy tengo a un invitado especial, a MR, tal vez lo conozcan o no xdd, así que por si acaso, mejor presentate hijo de puta xddd. Oye, hijo de tu reputísima madre, dame un poco más de respeto, o si no me voy a la mierda y te quedas solo. Joder, por favor, quédate, solo estaba bromeando, perdóname XD. Está bien, me quedaré, pero que no vuelva a pasar. Bueno, hola a toda la gente que está viendo este video. Yo soy Mred, pero por seguridad ocultaré mi identidad debajo de esta letrita M de color naranja XD. Pues yo creo que seguramente la persona que inventó esa palabra era alguien que quería salirse del closet, o sea, declararse gay de una forma discreta, así que probablemente, varios ya la hayan usado para lo mismo, pero Solid, te tengo una pregunta. ¿Y qué es lo que quieres preguntarme, subnormal? Bueno, Solid, ahí va mi pregunta. ¿Tú eres un princeso? Mierda. Pero qué clase de pregunta es esa. ¿Cómo puedes creer eso de mí? Bueno, es que solo te preguntaba porque tú me habías dicho, incluso que eras gay. Recuerda, todo eso me lo dijiste el día de la fiesta de Año Nuevo y que eras actor de porno gay porque te habías traumado cuando eras niño y luego te pusiste a cantar la canción de Justin Bieber llamada Baby. Ah, me olvidaba de algo. Tú cantaste todo un álbum de él. Mierda, ¿de qué estás hablando cara de hemorroide avanzada? Yo nunca te dije eso, ni siquiera recuerdo una fiesta de año nuevo. Me parece haber sido a ti a quien escuché decir que mirabas porno gay y al mismo tiempo te masturbabas y te metías consoladores por el culo. Pero por supuesto que yo nunca dije eso, o al menos no lo recuerdo XD, pero estoy seguro que acabas de inventarlo, porque tú eres un princeso, y para ustedes amigos, si acaso decían esa palabra muchas veces, pues mejor dejen de hacerlo porque así todos pensarán que son gays y maricones, y si lo son, al menos háganlo discretamente XD. Ya escucharon el consejo de un maricón XDXDXD, XD, XD, pero él tiene razón, esa palabra como ya les dije, dan ganas de meterse un escopetazo en la cara, si les puedo ser sincero, es que yo nunca he dicho esa palabra, desde la primera vez que la escuché me pareció algo muy estúpido e incoherente, pero no faltaron los amigos que la dijeron, probablemente ustedes también tengan ese tipo de amigos XDXDD. XD, XD. Maricón será tu padre Soplame la verga, bueno amigos, como que ya es hora de despedirse, MR, despídete de la gente que está viéndonos, por favor. Está bien, bueno yo me despido de ustedes amigos, tengan buena suerte y háganle caso a nuestros consejos. Bueno, yo también me despido, recuerden suscribirse y comentar, hasta aquí ha llegado el video, gracias por vernos y hasta la próxima, suerte. Oye Solid, una última cosa. ¿Qué cosa? Soy un princeso.